Ok amigos, el día de hoy se viene un gran anuncio para toda la cuenta de Kurk. La cuenta que la inicié hace ya 2 años y pues ya tengo 12.186 de prestigio. Y como se los prometí hace tiempo, finalmente me voy a Kenop, la alianza más fuerte, por decir así, del juego, porque siempre queda en top 1 de guerra. En Gesta no son los más fuertes, pero sabemos que Gesta solamente es prestigio y dinero. Pero en sí, los mejores jugadores del mundo están en Kenop. Y pues acá tengo la invitación de Pepe y pues vamos a darle en ir. Supuestamente está bugueado esto, pero a ver, vamos a ver, ojalá que me deje entrar. Y a ver, a ver. Ok, excelente, ya estoy en Kenop. Kenop Jedi Knights, o no sé cómo se diga, pero yo le digo así. Bueno, ya estamos en Kenop, mira, ahí está el Ket. Y pues, ¿cómo ascienden? Ok, bueno, estamos 29, falta solamente el último integrante para que se una. Y pues, ya estamos en Kenobi. Después de mucho tiempo se me cumplió un sueño, la verdad. Era la única meta que me faltaba en el juego, porque una fue el abismo, otra el acto 6, otra fue perfil rango 3. Y pues ya, estamos en la alianza número 1 del juego. Nada más hay que mantenernos. Desde ya les digo que yo voy a dar todo de mí para quedarme para acá hasta que se termine el juego, o sea, para siempre. Va a ser muy difícil porque no tengo que dar casi ninguna baja, pero yo sé que puedo. Nada más debo ser más activo. De hecho, ya desde ya les digo a los que siempre siguen los directos que ya no va a haber directos en las madrugadas. Voy a tratar de hacerlos temprano, de 3, 4 a 5 pm, pero en las madrugadas ya no, porque eso fue una de las causas por las que yo era inactivo, porque yo hacía directos hasta las 3 de la madrugada, 2 de la madrugada, 2 a.m. y pues me levantaba muy tarde. Pero esto ya no va a pasar, porque tengo que cuidar mi reputación en esa alianza. No quiero que me saquen por inactivo. Por manco no creo, porque yo me potencio en guerra y casi nunca muero yo, la verdad. Es rara vez que muera, rara vez. Y pues, listo. Ya estamos en Kenop. Y pues, ¿qué les digo, no? La verdad es que se ve hermoso, miren. Mi nombre se ve enterito, qué hermoso, carajo. Ya estoy en Kenop, no me la creo todavía. Muchos dirán, no, que tú le donaste al Pepe. Que, de hecho, esto quiero hablar también. He visto muchos comentarios hate, o sea, en contra mía, que dicen que no, porque tú le donas $500, ya pagaste tu entrada. Pero no, amigos, yo le dono a Pepe desde que tenía prestigio 10.000. O sea, cuando ni siquiera en mi cabeza se planeaba estar en Kenop. Yo le dono porque puedo y porque me parece una gran persona. No solo un buen jugador, sino una gran persona humilde. Y pues, ese tipo de personas son las que valen, las que te enseñan sin pedirte nada a cambio. Tú le dices un consejo y te enseña. Y pues, más que todo es por amistad, supongo yo, por amistad. Pero no es porque yo quiera comprar mi entrada, que no, para nada. Como les digo, yo le dono a él desde hace mucho tiempo y él lo sabe, Ray también lo sabe. Y pues, para los que sigan hablando, porque ahí hay varios. De hecho, me gustaría nombrarlos, mostrarles capturas, pero no quiero hacer más polémica. Ya que sigan hablando, yo me alimento de sus palabras. A más palabras es porque más envidia me tienen de que ya estoy en Kenop. Pero sí, hay una personita en especial, pero no quiero decir su nombre, no quiero darle más famita. Pero pues, ¿qué les digo? Ya me vale todo lo que digan ustedes y pues eso es para ustedes, mi comunidad hermosa. Ya estamos en Kenop. Voy a dar todo de mí para quedarme en esta alianza para siempre, ¿ok? Y pues, antes de irme del video, quiero hacer algo. Mira, ahí me invitó el T1, pero ya entré ya. Quiero ir a mi alianza antigua, que fue Senzu. También fue una fusión de los Daemon. De hecho, Senzu es una muy buena alianza. Ahí está, tiene 42 millones de potencia ya. Recuerdo que cuando entré estaban en 32 millones. Cada vez ha ido mejorando. Senzu, Alones, vaya. Ahí está el líder Quemero. Aunque... De hecho, me gustaría mostrarles el audio que me mandó. Todo es en plan broma, ¿no? Pero qué risa me dio, la verdad. El Quemero es el líder. Ahí está Héctor también. Héctor juega muy bien. Cero. De hecho, fue el líder que estaba en mi primera alianza Master, que fue Daemon. Exo también. Y Cero fue un gran líder, la verdad. Una persona que es muy responsable. Te da los caminos, hace sus Excel. Te da la defensa. Es una persona muy responsable. De hecho, él también pasa misiones. Es muy confiable,
Si ustedes quieren que les pase misiones, ahí lo contacto por el juego, porque no les puedo pasar su número, pero Cero es una persona muy responsable. De hecho, una vez le pasé misiones porque yo no podía por tiempo, y me cumplió, la verdad, todo a tiempo. Y pues, también está Prolord. Ah, este huevón, lo quiero mucho. Es el Jonah, el Heavy Only, como le decimos. Él también tiene su canal de YouTube. Y pues, ¿qué te digo de él? La verdad, él es una persona que se puede decir que le debo una gran parte de cómo está mi cuenta ahora. Porque yo estaba en Oro 1. Yo estaba en Oro 1. Y él me jaló de Oro 1 a un Alianza Experto. O sea, imagínate eso, ¿no? Hace ya un año. Él me vio en Facebook y yo publicaba mis peleas. Y me dijo, oye, ¿tú no quieres entrar a Platino 1? Y le digo, ya pues. Pero yo no tenía experiencia. Y le dije, ya pues, pero a ver si se da, ¿no? Y entré a Daemon. Hace un año con prestigio de 10.000. No, con prestigios menos de 10.000. Y le digo, oye, no me van a sacar por prestigio, ¿no? Me dice, no, tienes que subir a tus personajes, pásate el laberinto, el abismo. Y pues sí, en un mes me pasé todo el contenido del juego que estaba en ese tiempo y subí mi prestigio y me mantenía en Daemon. Y básicamente es por Jonathan, de que entré a Daemon y que mi cuenta se salvó. Porque si es que yo no hubiera entrado a Daemon, ahorita yo no estuviera en Knob, porque en mi cuenta sería una basura, la verdad. Daemon me dio muchísimo. Me dio mucho rango 5, me dio muchos amigos, conocí a muchas personas que juegan muy bien este juego. Y pues Jonathan, la verdad, un gran saludo para ti, síganlo en su canal. Está como el Jonah, MC Cop, Marvel. Y pues él también pasa misiones, de hecho él fue mi primer socio de todo ya el negocio que tengo ahora, de que son 10 mercenarios, pero él fue el primero. La persona que yo confiaba sí o sí en él también es peruano, él es de Lima. Así que si ustedes quieren una misión, también lo contactan por su canal o por el juego, ¿no? Él es muy confiable, la verdad, juega demasiado bien con Codec. También está Codec, que Codec también tiene otra cuenta en Knob. También está Ernas, también Darino. A ellos no los conozco porque son nuevos. Slepit no lo conozco. Ranger también, un gran amigo, la verdad, lo conocí. Cuando su cuenta estaba bajita, lo conocí, cuando tenía menos de 10.000 de prestigio. Y era, me alegra, la verdad, que tengas perfil rango 3, amigo. Tienes más prestigio que yo incluso. Está, mira, un mensaje de la Diana. Se coló en el video. La verdad, me alegra. Es ver crecer cuentas, la verdad. O sea, de una cuenta bebé a una cuenta ya así, mira, con perfil rango 3. Me alegra, la verdad. También está el de ese nombre raro. Weebies. Ah, ¿qué nombre es más raro? Retok. Cal. Ungenium. Aikitas. Este es un bravo de bravos. Este es frío de fríos. Este es uno de los mejores usuarios de Omega que van a ver en este juego. Es una bestia, la verdad. Después está Satch, Crimson Kaioken, que actualmente es mi socio también. También me ayuda con algunas misiones. De hecho, con él es el que juega incursiones. Siempre tratamos de romper récords. Y pues él, yo lo conocí por un video de Legacy. Legacy subió un video de él donde mostraba el estilo de Quake en modo Dios. Eso fue ya hace casi 2 años. Fue el primer video de Quake en modo Dios que yo vi. Y me quedé traumado, la verdad. Tan traumado que yo a cada día que pasaba por line le decía, venga a mi alianza, te pago donación. Y pues así fue. Él cuando llegó Daemon yo le pagaba la donación hasta que aparecieron los tickets, ¿no? Pero Crimson también es una bestia con cualquier personaje, no solamente Quake. Miyate Nuevo Kui. En esa cuenta fue la que grabé el primer gameplay de Aegon rango 3. Y ese también es un bravo de bravos, juega bastante bien. Es español el David. Dragón también es un gran amigo que lo conozco ya hace un año. Ese Perú también, su cuenta, la verdad, la vi crecer desde que tenía 8.000 de prestigio, creo, pero me alegra, la verdad, ver a muchos amigos acá. Burbujita Sexy también, él es español y juega muy bien también con Arcángel. Dimadón es un gran amigo también, y él también junto a Jonathan fue de mis primeros socios y actualmente también está conmigo trabajando. De hecho, ahora está pasando un abismo. Y pues, ¿qué te digo? Dimadón para mí, yo siempre lo diré, él es mi maestro, el que me enseñó a jugar. Ya les he contado muchas cosas sobre él y pues él también, a mi parecer, es el mejor usuario de Boy de todo el juego. Es tan frío que se bajó una mole de jefe sin perder vida con Boy. Tenemos a Itachi Beto, Chaos, Mike, Edu Montejo, Angus Cázares, Lex Díaz, que también sube videos, Alxan 19 y Elite y Eddie Max, que también es peruano. Y pues Elite también, un gran amigo, la verdad. Él es de Colombia y pues lo conocí también en Daemon. De Daemon conozco acá a Jonathan, a Dimadón, a Burbuja
y a cero. Solamente 5 quedamos de la Daemon. La Daemon que quedó un experto como 2 temporadas seguidas. Éramos, la mejor alianza latina, a mi parecer. Y pues, de Daemon, bueno, Senzu se formó de la fusión de Daemon con Mirmidones, las dos mejores alianzas latinas. Y pues actualmente van con todo, están yendo por experto top 3. Actualmente siempre quedan expertos, siempre, cada temporada. Y pues Élite también tiene su canal, vayan a seguirlo. No, es Like, no es Élite, es Like. Síganlo como Like MC Hop. Y él también es mercenario, por si quieren misiones también. Lo pueden contactar a él por el juego. Es un bravo también, es bravo. Ese puta, creo que lleva como 50 actos 6 a 100%. Por si quieren actos 6 a 100%, escríbanle a él. Tiene una cuenta también. Y pues nada, como les digo, él fue un socio amigo también. Actualmente ya no es. Y pues nada, la verdad, de Senzu me llevo muchos recuerdos. Espero algún día volver con otra cuenta, tal vez con una cuenta secundaria o algo. Pero por ahora estoy en Kenop. Y pues como les digo, si es que alguien quiere aplicar en Senzu, creo que ya no hay cupo, pero creo que te piden prestigio superior a 10.500 o 11.000 y jugar muy bien guerra, ¿no? Más que todo. Me cansé un poco de mucho hablar. Bueno, ya estamos en Kenop y pues, ¿qué les digo? Me invitaron a otra alianza. ¿Qué les digo? ¿Qué hice por acá, Diana? El problema es que yo no puedo mandar mensajes. Mira, le escribo algo y no llega. Estoy bloqueado de los mensajes. Y pues, ya está. Ya estamos en Kenop. Ya se unió el último, que era Burgess. A ver su cuenta cómo es. 12.700 de prestigio, wow. Y pues, esto va a ser un gran camino. Este es el inicio de un imperio que se viene, chicos. Se vienen todos los videos de guerra. Obviamente los voy a subir todos. Espero que me den muchas peleas para quedar en MVP siempre. Y pues, nada más les digo que si algún momento me llegan a sacar, quiero que sepan que yo lo di todo. Si es que me llegan a sacar será por, no sé, pero espero que nunca me lleguen a sacar, la verdad. Nunca. Tal vez si me llegan a sacar fuera, va a ser por prestigio. Pero ya estoy comenzando a comprar ofertas. De hecho, la última oferta que salió la compré. Es para cada vez subir más mi prestigio. Y pues nada, dejen su like, chicos. Dejen su like, compartan ese video. Muchos se burlaban de que yo dije que iba a Kenop hace como un mes. Decían, no, que tú no vas a ir, que no estás al nivel. No, amigos, yo sí que claro que soy al nivel. Claro que soy al nivel. Los que ven los directos sabrán, porque yo a diario me paso acto 6, abismo. Estoy muy familiarizado con todo el contenido del juego. Y pues, acá tengo a muchos conocidos. Bueno, no muchos, está Codec, el Kev Peñate, el Pepe, el Rey, el T1 también lo conozco. Y Altomato también. O sea, tengo como 6 conocidos por ahí. Y bueno, se viene el imperio, chicos. Se viene el imperio. ¿Qué más les digo? También estoy planeando subir a mi Apocalipsis a rango 5 para ponerlo de jefe de guerra, si es que me lo piden. Ya que tengo gema genérica. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y pues, nada más. ¿Qué les digo de mis personajes? Los futuros rango 3. Está entre Supremo, Corvus, Silver Surfer. Ojalá que se duplique Silver Surfer. Voy a esperar las ofertas. Y pues también está entre Omega, Domino, Namor. Y pues nada, ya estamos en Kenop. Y es lo que importa, que sigan hablando los haters. Y pues, gracias por todo, amigos. Todo esto es por ustedes. Bye bye.